Señores, anoche el presidente de la República dio un discurso, eh, fue breve para eh, reencauzar el tema del proyecto de fideicomiso. Punta Catalina, aquí estuvimos compartiendo eh, cuál fue la sesión en la Cámara de Diputados, importante para que la gente pueda ver cómo discurrió aquello. El presidente abre una ventana para el diálogo, para dialogar sobre este asunto. Basta con que la gente sienta que es necesario dialogar un poco más. Yo creo que nadie debe molestarse y, y es algo que decíamos, sobre todo que exista un interés por la cosa pública. Si en este país hubiesen tenido a lo largo de estos años la mitad del interés que la gente muestra en este momento, otro gallo cantaría. Que la gente se preocupe, por ejemplo, que si un hospital compra un tomógrafo, ese tomógrafo esté en el hospital. Pasa que aquí a veces compraban un tomógrafo y los tomógrafos no se quedaban en el hospital, o te donaban unos equipos y los equipos no se quedaban para el servicio de la gente, y los ciudadanos como que ni se enteraban, los ciudadanos y ciudadanas con ese derecho a decir las cosas, a mirar, a investigar. Eso es productivo, pero sobre todo si se hace de manera consciente y se hace como tiene que hacerse, no insultando en las redes, porque eso yo pienso que no tiene ningún sentido. Yo voy a conversar en el día de hoy con Enrique de León, eh, que Enriquito de León es parte del Comité para el Cambio Climático y ha estado trabajando durante mucho tiempo con todo lo que tiene que ver con Punta Catalina. Ellos han eh, documentado los procesos, por ejemplo, de la ceniza en el entorno de Punta Catalina, la contaminación, los costos, toda la operación de Punta Catalina. Es un trabajo histórico que han hecho en estos lugares estamos intentando ahora mismo acceder a la sala de reunión del canal para poder conversar con Enriquito de León él eh, básicamente eh, es alguien que ha estado muy cerca de todo este de todo este devenir con el tiempo y me gustaría por eso tener eh, y le he hablado para tener su opinión eh, la opinión de él sobre el tema de Punta Catalina pero antes eh, de ir con Enriquito, eh, quiero. He recibido dos denuncias muy graves que pienso que si las publico podría hacer a las víctimas más daño que bien. Por lo tanto, eh, son de esas situaciones que prefiero decirle a la gente que esas cosas pasan eh, y que, sobre todo, los padres y a la gente joven que escucha y ve este programa o que tenga la, la oportunidad de escuchar lo que voy a decirles. Hay cierto incremento en los engaños que se producen a través de las redes sociales, sobre todo para jovencitas que creen estar hablando con un hombre joven, por ejemplo, y están hablando con un hombre mayor, pederasta, abusador, que puede estar en Estados Unidos y decirle que está en un barrio de la capital, o que puede estar en un barrio de la capital y decirle que está en España y que va a llegar desde España a visitarle. Tenemos casos de abusos sexuales graves en perjuicio de niñas dominicanas, de jovencitas que han entrado en contacto a través de plataformas digitales. Primero a los padres, a los tutores, a los maestros. Es necesario hablar del uso correcto de las redes sociales, de este libre acceso que están teniendo los chicos y las chicas de este tiempo, pero que van sin saber, sin que nadie les oriente. Antes a nosotros cuando salíamos en el barrio, cuando íbamos a donde un vecino, cuando nos íbamos a visitar a alguien, cuando íbamos a un paseo de la escuela, tu mamá, tu papá, se hablaban contigo, tenías una tutoría, te decían siempre, no te acerques a extraños, no hables con gente que no conozcas, no des el número de tu casa, no se subas en el motor con nadie, no aceptes una bola de un desconocido, no visites a una gente que no conoces, no vayas a recibir regalo de extraños, eso nos decían. Pero eso vale para la vida, para el acercamiento, que era lo que había. Ahora los extraños entran en nuestras habitaciones, entran en nuestras casas. Los niños y las niñas están en nuestras casas y nosotros no le vemos. Yo recibí un video que por razones de derecho de autor no, no voy a utilizar acá, quizás lo compartan en redes sociales, pero un video que es de uso público, pero no, no sé su categoría acá, donde básicamente se plantea eso, dice, nosotros no nos acercamos, no te acerques a desconocido pero ya los desconocidos están entrando a través de las redes sociales. El engaño abunda muchísimo, incluso hasta para los periodistas, para los adultos. A veces yo recibo una denuncia y yo tengo que verificar quién me está mandando esa denuncia. A veces recibo solicitudes que cuando miro el historial de la persona que está haciendo la solicitud, me doy cuenta que hay un descuadre, que eso no cuadra, que eso no puede ser cierto. A veces estamos mirando cuentas falsas. Que se dedican a mentir, que se dedican a engañar. A veces vemos cuentas que se dedican a estafar. Hay negocios que se proponen en redes sociales. Usted va y deposita un dinero, envía un dinero, se deja llevar. Yo quiero pedirle a las, a las jóvenes, a las chicas sobre todo, son las mujeres, pero también hay chicos, eh, y a las familias, y que se acerquen a los departamentos de delitos tecnológicos, porque hay investigaciones que se pueden hacer pero ojalá no tener que usarlo. Sean muy prudentes con el uso de las redes sociales para entrar en contacto, para esos noviazgos y demás. Hay historias muy lindas de gente que se conoce en plataformas y demás, pero también hay muchas tragedias. Y en estos días me han llegado dos tragedias, la he lamentado muchísimo, no voy a exponerles, porque ponerles al desnudo, al descubierto de qué se trata, pienso que no le hace absolutamente ningún bien a estas personas. El otro mensaje es, porque tengo también dos casos de extrema violencia de género. Son casos que han llegado a las fiscalías, que no se les ha atendido a tiempo, son casos que han llegado a la policía. Estos casos también, porque se trata de personas que están libres y que están amenazando a víctimas, si yo digo casos específicos, lo que podría es poner en riesgo la integridad física de personas pero yo sí creo que es necesario que todas las fiscalías en todos los puntos del país operen con la misma diligencia, no puede ser. Cada vez que matan a una mujer, que una mujer es asesinada y ha puesto una denuncia previa, constituye un fracaso del sistema y eso también pasa. Si sí quiero decir en ese sentido y voy a en, en la medida de lo posible a documentar los casos que lleguen, pero acérquense al Ministerio de la Mujer, no se dejen llevar si no les atiende un fiscal no se cansen con la negligencia de un fiscal denúncienlo vayan denúncienlo y vayan al ministerio de la mujer que tiene las casas de acogida pero tengo casos de extrema eh, gravedad que podrían poner en riesgo la vida de personas y para mí eso para, cuando esos casos comienzan a llegar a la prensa algo falla algo no está bien hay números telefónicos también de ayuda para que no nadie muera Siendo que tiene un aviso. Esa es la muerte, el asesinato que más se anuncia. Yo hago una pausa brevísima porque cuando regrese estoy con Enrique de León, que es del Comité para el Cambio Climático en la República Dominicana. Está dando, dándole seguimiento muy per, pormenorizado a la situación de la planta Punta Catalina que tanta atención ha generado por estos días. Hacemos el cambio, señor director.